unos momentos muy pero muy fuertes han provocado una reunión de emergencia entre los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra. Una reunión que a muchos nos llama la atención, ya que hemos visto cómo en los últimos tiempos tan solo han tenido comunicación para situaciones urgentes. Primero, cuando captan el cáncer de Kate Middleton. Segundo, cuando captan el cáncer de Rey Carlos III. Posteriormente, cuando captan el cáncer de la tía de ambos, Sarah Ferguson, la duquesa de York. Ahora, al parecer, la situación de salud de Rey Carlos III no es precisamente la mejor y estaría provocando que los príncipes vuelvan a estar frente a frente en esta oportunidad en el marco y contexto del viaje a Australia que está realizando el monarca inglés con su esposa, la reina consorte de Inglaterra, Camila Parker Bowles. Y esto quiero que lo analicemos de inmediato porque la connotación de la salud de Rey Carlos es un tema muy pero muy delicado que quiero que analicemos con la seriedad meritoria aquí, en tu canal de siempre, Informativo Real, a continuación. Te pido entonces, como siempre, que le des un me gusta grande a todo este video. También que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que no la has clicado para que así todito nuestros contenidos tú los tengas de primerísima mano, gratis. Y lo mejor de todo es que siempre hechos pensando en ti. Te pregunto, ¿crees meritorio? ¿Crees que está bien o está mal que Rey Carlos decidiera volar a Australia sin haber culminado su tratamiento contra el cáncer? Déjame saber tu opinión acá abajo en el cuadro de comentarios y de inmediato entonces, por favor, producción, danos un recuento de cómo va el viaje de Rey Carlos por Australia. Escuchamos. Saludos Orlando y desde nuestra redacción traigo novedades sobre el diario diariolasamericas.com y es que el Rey Carlos III llegó hoy, 18 de octubre, a Sydney, Australia, marcando el inicio de su primera gira larga después de su diagnóstico de cáncer hace 8 meses. Junto a la reina Camila, el monarca fue recibido por dignatarios locales y niños con flores, comenzando un recorrido de 9 días por este país. Este viaje busca fortalecer el apoyo a la monarquía en un lugar donde el movimiento antimonárquico está en crecimiento y a pesar de su tratamiento, el rey se encuentra listo para participar en varios eventos, incluyendo una barbacoa comunitaria. Y es que la visita coincide con un sentimiento ambivalente hacia la monarquía entre los australianos, con un tercio deseando su abolición. A medida que el rey Carlos enfrenta estos desafíos, nosotros continuamos haciéndole seguimiento a esta información. De inmediato le damos el pase a Orlando. ¿Logrará recuperar la confianza del pueblo australiano? La monarquía. Pues mira, el rey Carlos llega muy decidido a lograrlo. Se habla más de 10 actos reales que quiere desarrollar él mismo encabezándolos en Australia. Por lo menos 50 o 60 apariciones tiene confirmadísimas el rey durante esta tan pero tan apretada agenda de trabajo. Una agenda que tiene preocupado a los dos caballeros que estamos viendo aquí, al príncipe Harry y al príncipe Guillermo, debido a que hay muchísimo temor de que todo este tren de trabajo tan abrumador, con ausencia también del cumplimiento del tratamiento contra el cáncer por parte de Rey Carlos, pudiera llegar a provocar una recaída difícil y compleja de recuperar para el monarca inglés. De hecho, se dice que el príncipe Harry y Guillermo se habrían reunido hace apenas unas horas en el marco de la gran preocupación, ya que en teoría el rey iba a continuar con su tratamiento, según lo acordado, en pleno viaje. Ahora se habla de una flexibilización de último momento del tratamiento para que pueda estar tranquilo y desarrollar todas las actividades reales que tiene marcadas en agenda, algo que causa gran preocupación a los hijos del monarca inglés y Diana de Gales, ya que se sabe que un paciente con cáncer debe tener cierto nivel de reposo, de descanso, y mira, esto es lo menos que va a tener el monarca, de 75 años de edad. Instantes entonces de gran preocupación en donde los príncipes Harry y Guillermo hacen llamados a su padre para que no desatienda el tratamiento contra el cáncer, para que no lo paralice y mucho menos lo flexibilice. Sin embargo, sabemos que es él, el rey Carlos, quien tiene la última palabra. ¿Tú qué le recomiendas al monarca inglés? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios y mantente muy pero muy pendiente de lo que te seguiremos contando aquí en Informativo Real, que con la seriedad y la supervisión de todos los hechos que van sucediendo te garantizamos la mejor información del momento. Muchísimas gracias.